Bienvenidos una vez más a nuestro aterrador rincón del misterio. Mi nombre es Chris Spellman y estoy aquí para recordarte que cuando los demonios tocaron más en el infierno, también caminan junto a nosotros. Yo espero no te hayas estado de maravilla y que hayas disfrutado toda esta semana pasada los shorts que he subido entre 8 y 9 de la noche. Hemos tenido una excelente respuesta, gracias por compartir, gracias por comentar y mil gracias por estar aquí en el canal. Ahora sí te traigo nuestro video de misterio del domingo. Y son dos historias que terminando te voy a contar por qué las traje al canal. Así que ya sin más, ¡vámonos! En lo más profundo de los Cárpatos, donde la niebla se enreda entre los árboles retorcidos, existía una leyenda que despertaba temores ancestrales. La leyenda del Conde Voronov, un vampiro que se ocultaba en las sombras de la noche. Los Cárpatos, con su atmósfera melancólica y sus pasajes envueltos en un manto de misterio, son un reino apartado, donde la realidad y la fantasía se entrelazan en una danza macabra. Estas montañas parecen ser el escenario de historias que trascienden en el tiempo, donde los cuentos lúgubres se deslizan entre las sombras, esperando ser desentrañados por aquellos que osan adentrarse en su oscura morada. Y es justo ahí donde se oyen ecos lejanos de antiguas leyendas, resuenan entre las montañas como lamentos olvidados. De todas, existe una historia que hoy en día aún se escucha entre los escasos pobladores de las aldeas diminutas a pies de estas imponentes cordilleras. Esta historia que te contaré despierta los temores ancestrales que mucha gente vivió ahí hace cientos de años. Según aquellas caras arrugadas, miradas perdidas y labios secos y delgados por el paso del tiempo, por supuesto. Los valles esconden secretos indescifrables, y las cuevas de los alrededores retienen el eco de susurros en tiempos pasados. Quienes se aventuran en estos lugares sombríos sienten la mirada inquisitiva de los espectros que aún acechan ahí, en la oscuridad. Aquellos ancestros que aún poseen vida dicen que el conde Voronov era un aristócrata misterioso. Sus rasgos son una amalgama de belleza sobrenatural y decadencia que se han forjado a lo largo de los siglos, revelando la carga de su existencia eterna. Su piel es pálida como la luna llena, parece impregnada de una antigua melancolía. Sus ojos, profundos y oscuros como la medianoche, reflejan la mirada perdida de quien ha contemplado el transcurrir de los siglos. En la penumbra del acecho, esos ojos resplandecen con una intensidad hipnótica, capaz de atrapar a sus presas en un trance mortal cuando brillan como carbones encendidos. El cabello del conde es negro como el ébano y cae en cascadas onduladas sobre sus hombros. Las mujeres afirman que un halo de misterio rodea su figura, acentuado por la elegancia en cada gesto, como si cada movimiento estuviera coreografiado por la danza eterna de la noche. Y su ropa parece ser confeccionada en telas antiguas y desgastadas por el tiempo, evoca épocas pasadas y modas olvidadas. Dentro de todo este misterio y terror está la descripción de sus colmillos. Estos son afilados a la espera de sed de sangre y se asoman entre sus labios cuando se aproxima a sus presas. El vampiro se desliza entre las sombras con una gracia sobrenatural, silencioso como el viento que susurra entre los árboles. En su presencia, el aire se carga con una tensión palpable. Y su castillo, según relatan los hombres de gran valor que decidieron alguna vez adentrarse entre aquellos oscuros y macabros bosques, se encuentra en lo alto de una montaña inaccesible y se alza como testigo silencioso de siglos de oscuridad. La leyenda cuenta, pues, que Voronov no solo se alimentaba de la sangre de sus víctimas, sino que era una entidad tan poderosa que también destruía sus almas, atrapándolas en un eterno tormento. Durante la noche, sus aullidos como los del lobo llenan el valle. Y su sombra alargada se proyecta sobre los aldeanos, que cierran con fuerza las puertas de sus hogares al caer la oscuridad. En las noches más negras, Voronov deja su ataúd de terciopelo negro y se desliza por los pasillos silenciosos de su castillo. Se dice que aquellos ojos negros tienen el poder de hipnotizar a aquellos que se cruzan en su camino, sumiéndolos en una oscura danza de perdición y muerte. Aquellos mismos ancianos cuentan que, una vez al año, en una fecha cerca de Samhain, ahí, en los Cárpatos, hay una noche de todas en las que las horas pasan de a poco. Parece que esa noche se vuelve eterna,
Durante esas horas de penumbra, la oscuridad se puede cortar con un cuchillo, ya que envuelve la tierra en un tenebroso manto donde las estrellas parecen titilar con un resplandor casi apagado. La luna siempre será pálida esa noche y distante. Arrojará una luz fantasmagórica sobre los paisajes que se despliegan en una paleta de grises y sombras. Entonces, aprovechando esta terrible oscuridad, el conde Voronov organiza un festín tétrico en su castillo. Atrae a un cierto número de víctimas, hombres y mujeres jóvenes, de preferencia viajeros a los que pocos extrañarán si algún día dejan de saber de ellos. Embeleza a sus víctimas con promesas de placer y riquezas, solo para condenarlos a un destino peor que la muerte. Los gritos de aquellas pobres almas condenadas que sucumben resuenan en las paredes del castillo como una sinfonía infernal que estremece incluso a las mismas criaturas de la noche. La leyenda del conde Voronov hace años tomó un giro más aterrador cuando se supo que en realidad buscaba una compañera inmortal, pues, a pesar de ser un apestado maldito por el mismo Dios, algo dentro de él no se alcanzó a destruir del todo, y eso fue una parte de su oscuro corazón. Se decía que durante siglos había estado esperando a alguien cuya sangre y alma estuvieran destinadas a fusionarse con las suyas para la eternidad. En una noche fúnebre y letal, una valiente mujer se aventuró en las cercanías del castillo, desafiando las advertencias de los aldeanos. Se dice que Voronov la eligió como su musa, llevándola a través de los pasadizos secretos hacia una cámara sepulcral en donde la transformación oscura la aguardaba. Ahí, dentro de aquel abandonado castillo, se alimentó de aquella dulce y estúpida joven. Voronov se sumergió en un éxtasis macabro. Sus sentidos se agudizaron saboreando cada gota de vida que extrajo a su desafortunada víctima. Después, según relatan, se desvaneció en las sombras, dejando tras de sí un rastro de inquietud y desasosiego, pero al final había conseguido lo que tanto había anhelado: compañía en la más remota oscuridad y desesperanza. La existencia del conde se convierte en una leyenda susurrada entre los habitantes y el terror persiste en las noches más oscuras. Aquel vampiro, inmortal e indomable, según ellos continúa acechando en la penumbra de los pueblitos, pues muy a menudo aseguran a lo lejos ver su figura envuelta en una aura eterna de melancolía y deseo insaciable. Nadie, hasta el día de hoy, puede negar que es y seguirá siendo un depredador de la noche, condenado a vagar por la oscuridad mientras el eco de sus pasos se desvanece en la memoria colectiva de aquellos que han sentido su fría presencia. Cuéntame, Noctámbulo, ¿te atreverías a adentrarte en lo profundo de los bosques para encontrar al conde? Cuenta la leyenda que, en las noches más oscuras, cuando la luna colgaba en el cielo como un ojo siniestro, en el cementerio local, solía escucharse entre el soplar del viento nocturno una melodía tétrica, como si fuera un carrusel o una cajita musical antigua. Nadie tenía la valentía de ir hasta ese punto y averiguar qué generaba aquel sonido tan tenebroso. En medio del camposanto había una tumba antigua, era pequeña, y en la lápida se podía leer: Emiliano de Alameda, 1915-1923. Tus padres siempre te recordaremos. Curiosamente, Emiliano parecía ser el único niño que por esas fechas fue dejado ahí, en una fría tumba, a un paso del olvido eterno. Desde aquellos años, numerosos veladores que habían estado como guardias en el cementerio aseguraban que todas las noches eran acosados por un sonido muy particular. Primero, comenzaba todo con una tonadita de cajita musical. Después, el viento arrastraba un llanto de niño pequeño, que poniendo atención, helaba hasta la médula del hueso. Por esta razón, muchos hombres decidieron perder su trabajo, pues a palabras propias preferían buscar otro que toparse con un fantasma que seguro les llevaría a la muerte con tan solo tenerle enfrente. Las lunas pasaron una tras otra y poco a poco la leyenda de Emiliano fue tomando forma. Ahora le conocían como el niño zombie, pues más allá de ver su fantasma, los pobladores decían que aquel niño salía de la tumba con una determinación macabra. Sus ojos vacíos brillaban con la luz mortecina y sus ropas desgarradas ondeaban como fantasmas en pena. Su pequeño cuerpo en estado de putrefacción se movía despacio pero con audacia. Su recorrido era el mismo. Todas las noches llegaba hasta aquella vieja y casi derrumbada puerta de barrotes.
donde con sus pequeñas manos negras y faltantes de carne se sujetaba al hierro. Minutos duraba ahí el pequeño, mientras el viento seguía dejando oír aquella melodía y su llanto, aunque todos se daban cuenta que no era emitido por su boca. El viento, como su fiel compañero, anunciaba con estos ruidos de ultratumba que Emiliano y su pena estaban nuevamente despiertos. El pequeño cadáver de Emiliano caminaba pues entre las lápidas, sus pasos resonando como un sollozo en el silencio de la noche, y a estas alturas ya todos los pueblos alrededor conocían la historia. Y más de 20 alguna vez habían visto a Emiliano, aunque sea con el rabillo del ojo, y estos aseguraban que aquel desafortunado ser buscaba algo perdido en vida, algo que la muerte no pudo arrebatarle por completo. Aquellos que se aventuraban cerca del cementerio podían escuchar sus susurros apagados, como si aquel pequeño desgraciado intentara comunicar su desesperación a los vivos de una manera torpe y abrumadora. Los lugareños, aterrorizados, mantenían las puertas de sus hogares cerradas con doble cerrojo, esto cuando la oscuridad caía. Sin embargo, siempre había almas curiosas que desafiaban la advertencia, atraídas por la extraña melodía de lamentos que emanaba el camposanto en medio de una niebla y el frío cruento de la noche. Alicia, una valiente joven que por aquel entonces tendría unos 16 años, había tenido una vida dura. Su madre murió apenas darle a luz, y su padre era raro que estuviera sobrio. Entre las mujeres y el alcohol, perdía el poco dinero que ganaba haciendo trabajo en el campo. Y cuando bien le iba Alicia, su padre se olvidaba de que ella existía. Agradecida, sabía que esa noche no recibiría golpes. La piel de la pequeña era pálida, sus cabellos castaños, muy delgada, pero con una cara realmente angelical. Y pese a la mala vida que llevaba, su espíritu de aventura fue incapaz de resistir la llamada del misterio. Así que una tarde noche decidió enfrentarse al niño cadáver. ¿Qué de malo podría pasarle si su vida ya era un infierno? Quizá caer muerto de un paro cardíaco. En realidad, sería una muerte buena, pues dejaría de sufrir aquí, pensaba la niña en su torpe actuar. Armada con una linterna temblorosa y el corazón lleno de coraje, se adentró en el cementerio una noche sin luna. Pronto se encontró con la figura cadavérica de Emiliano. De pronto sus ojos vacíos se clavaron en ella. El niño zombi extendió sus brazos congelados como si anhelara algo que le habían arrebatado injustamente. La joven, incapaz de apartar su mirada de esos ojos sin vida, sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. En un susurro apagado, Emiliano logró articular frases entrecortadas. Habló de la soledad eterna, de la pérdida que lo atormentaba incluso más allá de la muerte, del frío que a pesar de estar sin vida lograba sentir dentro de su pequeño pecho. La joven, con lágrimas en los ojos, comprendió el sufrimiento del niño cadáver. Desde ese día la leyenda tomó un giro inesperado. Se dice que la joven desapareció misteriosamente, pero el niño cadáver ya no deambulaba con tristeza. En cambio, en ciertas noches se le veía a veces acompañado de una sombra que compartía su destino. Se rumorea que, juntos, encontraron la paz en la oscuridad del más allá, llevando consigo una conexión única entre la vida y la muerte. La leyenda de Emiliano, el niño cadáver, se convirtió en un recordatorio sombrío de que, incluso en la desesperación más profunda, puede surgir un atisbo de redención. ¿Qué te ha parecido? Necesito que me lo digas aquí abajo en los comentarios, porque resulta que estas dos historias, la del Conde Voronoff y el Niño Cadáver, son historias que yo he escrito. Esto es porque tenemos un proyecto a corto plazo y yo quería presentárselas para ver si les gustan o no. Hay que hacerle detalles y no es lo que se va a publicar, porque tenemos que expandirlas un poco más, pero prácticamente de eso trata. Yo deseo que se queden con estas dos historias, la del Conde Voronoff, para mí es muy buena, porque me recuerda mucho a mi personaje favorito, obvio, pero también la del Niño Cadáver, me voló la cabeza cuando terminé de escribirla. Y ahora sí, nos vemos hasta el próximo domingo con otro tema súper interesantísimo. Estoy programando algo sobre zombies, sobre zombificación haitiana, entonces, pues espero ya terminar la semana para presentarlo el próximo domingo. Y ya sabes que toda esta semana también vienen shorts de misterio entre 8 de la noche y 9 de la noche. Así que ya, ahora sí, yo me voy. Pero no me voy sin antes decirte que el misterio también es cultura y que tú y yo solo nos despedimos para reencontrarnos de nuevo. ¡Chao!